Con el lema Frente al VIH-Sida es mejor saber, se conmemora en la fecha el Día Internacional de Lucha contra el SIDA, informando a la población sobre los riesgos que trae consigo el libertinaje sexual latente en nuestra sociedad y que ha permitido la propagación de esta enfermedad a nivel mundial. Que hay mucha libertad en la vida sexual, entonces necesitamos que nuestra población que ya inició la vida sexual acuda a los establecimientos de salud, no solamente a Víctor Ramos Guardia, sino también en los centros y puestos de salud que tienen el acceso para poder hacer el examen para descartar el VIH-SIDA. Se procedió a la entrega de profilácticos o condones a los transeúntes con las recomendaciones del caso y evitar las enfermedades de transmisión sexual. Si andamos con la cabeza caliente, hay que utilizar condón. Pues quien tú quieras, cuando te afana, pues quien tú quieras, se utiliza condón. Dale, dale. Su condón, su condón. Acá. ¿Qué te parece? Está bueno. ¿Sí? Sí. ¿Qué le han regalado? ¿Sabe lo que es esto? ¿Sabe lo que es esto o no? Sí. ¿Y Mataj? ¿Qué cosa es? Reservativo. ¿Reservativo? Para cuidar. ¿De qué sirve? ¿Sí? Para cuidar de enfermedades. Uh-huh. A nivel de Guaraz hemos previsto 10.000 condones, ¿no? Para poder de alguna manera motivar, no de alguna manera para poder hacer uso en libertad. No, no, no. Es netamente para prevenir las infecciones de transmisión sexual y de VIH-SIDA en todo este ámbito del Callejón de Guaylas. En Huaraz se han registrado 18 nuevos casos de personas infectadas con el VIH-SIDA, en su gran mayoría jóvenes y adolescentes que no toman las previsiones del caso y no se informan al respecto. A nivel de lo que es la provincia de Huaraz, aún se sigue incrementando en los casos de VIH-SIDA y principalmente en nuestra población joven. Es ahí la razón por la cual nos estamos movilizando con esta población joven de las diferentes instituciones, sean universidades o sean instituciones superiores. Estamos hablando de 18 casos acá en la ciudad de Huaraz y en todo el corredor del Callejón de Guayras. Estamos hablando aproximadamente de 110 casos en la ciudad de Chimbote. Se contó para la campaña con la participación de instituciones educativas que formaron un lazo rojo humano, símbolo de la lucha contra el SIDA en la Plaza de Armas de nuestra provincia, y colaboraron con la distribución de materiales informativos y profilácticos en toda la ciudad.